Hola, buen día, buen momento. Un solcito muy lindo por acá. Espero que estén bien. Dispuestas para este momento. Por lo tanto, si ya están listas, vayan llevando sus isquiones hacia la tierra. Alargamos la columna hacia arriba y hacia abajo. Cerramos los ojos, inhalamos y exhalamos por nariz. Y dejamos que las respiraciones se vuelvan cada vez un poquito más largas. Si tengo la necesidad de realizar algún movimiento, lo voy a hacer. Y con una próxima exhalación nos vamos a ir adelante al piso. Inhalamos y regresamos. Seguimos alargando. Y vamos a cantar el Om tres veces juntas, así como estamos. Si ya sentimos que entramos como en otra sintonía, o si aún nos sentimos en el ritmo más cotidiano, en cualquier caso me voy a disponer a cantar el Om, liberar la voz desde el centro de mi ser. Puedo llevar las manos al pecho, a las piernas, con una posición que sienta o que me salga naturalmente con las manos. Inhalamos. Y me tomo un momento para sentir.
En una exhalación, me voy a una torsión hacia el lado izquierdo. Yo voy en espejo ahora. Inhalo y al exhalar voy al derecho. Inhalo y al exhalar regreso al centro. Suavemente vamos a desarmar las piernas. Y vamos a llevar la espalda al piso. Si puedo, sin usar las manos, entro vértebra por vértebra. Piernas flexionadas, ancho de isquiones para el apoyo de los pies y para el ancho de las rodillas. Inhalo y al exhalar llevamos las dos rodillas al pecho. Vamos a pasar un momentito por lo que es el saludo al osito. Sintamos ahí la redondez, cómo cambió la espalda, abracemos nuestras rodillas. Disfrutemos este apoyo de la espalda, de la cabeza, aflojemos los hombros. Inhalo y al exhalar, activo abdomen, mentón al pecho, frente a rodillas, separo hombros de oreja. Inhalo ahí arriba y al exhalar vuelve la cabeza al piso. Inhalo y al exhalar alargo la pierna derecha. La voy a dejar suspendida en el aire, aproximadamente a 30 centímetros del piso o un poco más arriba. No tengo que sentir que se me esfuerza la espalda o que se me arquea demasiado. Abrazando solo la rodilla izquierda, inhalamos. Y al exhalar, mentón al pecho y frente a rodilla. Me voy a tomar el pie. Inhalo. Y al exhalar, empujo y acerco rodilla con oreja. Inhalando, voy a ir estirando la pierna mientras bajo la espalda y la cabeza al piso. La tomo a una altura que la sienta bien. Mi cuerpo también está despertando, así que voy suave. Inhalo y al exhalar, vuelvo a elevar el torso, fuerza abdominal. Puedo probar subir un poquito más alto, alargar un poquito más la pierna. Exhalo, vuelvo a bajar. Inhalo y al exhalar, flexiono hacia el costado esa pierna. La tomo por dentro, por debajo, y en la exhalación acerco frente y talón. Inhalo, se vuelve a alargar, y exhalo, vuelvo a ir al piso. En la próxima exhalación, dejo ir esta pierna a buscar a la otra y traigo las dos. Abrazo a ambas. Respiro. Inhalo y al exhalar, abrazando las dos rodillas, activo nuevamente el abdomen, me hago un bollito. Exhalo, vuelvo a bajar cabeza. Inhalo y en la próxima exhalación, ahora estiro izquierda, solo abrazo rodilla derecha. Inhalo, la izquierda queda estirada y suspendida en el aire, más alta o más baja según como la sienta. Y al exhalar, mentón al pecho frente a rodilla derecha. Me miro el pie y lo tomo, o el tobillo. Y al exhalar, acerco oreja derecha y rodilla derecha. Inhalo, voy a estirar esa pierna mientras bajo cabeza al piso y espalda.
suaves los hombros. La tomo a la altura que lo sienta. Inhalo y al exhalar, repito, activo abdomen, mentón al pecho, elevo, acerco la frente a la rodilla. Exhalo, bajo. Inhalo y al exhalar, flexiono esa pierna hacia el costado. Su brazo pasa por adentro y en la próxima exhalación, activo abdomen, vuelvo a subir torso y querer acercar talón con frente. Desde ahí, inhalo, estiro pierna, exhalo, bajo. Fíjense, mi pierna no está extendida del todo, la estoy tomando del pie. Si la tomo de más abajo, la puedo extender. Eso es una negociación. Siéntanse y busquen a ver qué es lo que sienten o prefieren hoy. Ahí va. Inhalo y al exhalar dejo ir esa pierna. Inhalo y traigo ambas. Abrazo las dos. Inhalo. Y en la próxima exhalación vuelvo a subir. Mentón al pecho, frente a rodillas. Ahora me tomo los dos pies. Y en la próxima exhalación empujo los pies y escondo la cabeza entre las manos. Perdón, entre las rodillas. Inhalando, voy bajando cabeza mientras voy estirando piernas arriba. Si puedo, sigo sostenida de los pies, si no me tomo un poquito más abajo. Activo abdomen. Inhalo y al exhalar, junto plantas de pies, me tomo la puntita, separo las rodillas flexionadas a los lados. Y en la siguiente exhalación vuelvo a activar abdomen. Y tracciono con las manos los pies hacia la cabeza. Me quedo arriba, si lo siento bien, cambio los brazos por dentro. Y al exhalar, empujo los pies más atrás. Inhalo. Y al exhalar, aflojo, bajo cabeza. Vuelvo a abrazar rodillas, balancearme a un lado, al otro. Y atención ahora, separamos y ya no abrazamos las piernas, señalamos con los brazos a las diagonales arriba, al ladito de los pies. En la próxima exhalación vuelvo a activar el abdomen y acercar la frente a las rodillas. Desde aquí voy a ir probando estirar las piernas a la diagonal para ir levantando el torso. Si es necesario, voy a llevar las manos al piso, no lo voy a forzar. Inhalo. Y comienzo. Y subí. Mantengo ahora las piernas flexionadas, pero como ya estoy arriba, voy a probar a estirarlas y alargarme en este barco. Puedo quedarme con manos en el piso o con piernas flexionadas. Alargo la espalda. Exhalo. Junto planta con planta los pies. Inhalo, crezco. Y exhalo, dejo bajar el torso, adelante, dejando que se redondee la espalda. Saco todo el aire y regreso inhalando. Vuelvo el eje, voy a cambiar el frente. Y vamos a separar y estirar piernas. Oh, caderas que suenan. Acomodamos los glúteos. Y
va a quedar en el piso, adelante o detrás de su pierna izquierda. Mano derecha inhala y al exhalar me voy lejos al lateral. Busco mantener en el piso el isquion o los glúteos derechos. Y dejo que se abra todo este espacio, como que se despegan las piernas de la espalda o del torso. Este brazo, si está arriba, tranquilamente puede quedar abajo, si hay molestia. Inhalo, voy a buscar con la mirada el pie izquierdo y al exhalar voy a ir de frente a esa pierna. Saco todo el aire, inhalando regreso. Y percibo. Posiblemente sienta muy largo ahora el lado derecho. Así que vamos a compensar. Mano derecha queda en el piso, mano izquierda me ayuda a dar la vuelta. Nati, no es necesario ir por el brazo, puede quedar abajo desde ahora. Inhalando, voy a buscar con la mirada el pie y voy a cambiar el frente, exhalando. Despego todo el lateral izquierdo, ahora observo qué siento. Observo en qué momento del día estoy. Por aquí es una mañana y estoy sintiendo el cuerpo al 1000%. A la tarde es otra cosa. Mucha cama al fin de semana. Inhalo y vuelvo. Recupero el frente, percibo. Alargo la espalda. Inhalo. Y al exhalar me voy a ir larga hacia adelante. Puedo usar las manos y elegir alargar la espalda. Puedo usar las manos atrás y ayudarme con ese empuje. Si siento que fluyo, me voy aflojando, aflojando, aflojando. Inhalando, regreso, me ayudo con las manos y vuelvo a juntar planta con planta los pies. Esta vez es como un rombo más grande el que hicimos antes, cuando volvimos del suelo, terminando el saludo a los osito. Inhalo y exhalo. Hemos pasado por este lugar anteriormente en otra práctica. Que se trate solo de bascular la cadera. Con la inhalación busco claro el apoyo de los isquiones, con la exhalación me dejo rodar hacia el sacro.
se va a transformar en un movimiento circular. Por ejemplo, llego atrás y me voy hacia la derecha, adelante, hacia la izquierda y atrás. Pies tengan un apoyo cómodo, que no duelan los huesitos. Fíjense que cuando voy para atrás, redondeo la espalda como en una contracción. Y cuando vengo adelante, alargo. Y me muevo con mi respiración. Cuando estoy yendo para atrás, corresponde con la exhalación. Cuando vengo hacia adelante, con la inhalación. Seguramente sale solo porque es muy natural. Llegamos atrás y cambiamos de sentido al otro lado. Conecto con mi cuerpo físico, que es presencia pura. Me conecto con el cuerpo físico, conecto con la sensación y la sensación. Siempre en un tiempo presente, por eso la insistencia. Con el plus, nos baja un poquito de la mente racional. De eso se trata la presencia. De ir conectando con aquí, corazón. Vamos aflojando suavemente este movimiento. Y dejamos que se alarguen las piernas, reacomodamos los isquiones, entrelazamos dedos, inhalamos arriba y al exhalar vamos largas sobre las piernas. Que sea el abdomen el que busca los cuádriceps. Inhalo, me incorporo y regreso. Giramos y vamos boca abajo en el mat. Colocamos las manos debajo de los hombros, un poquito por detrás, en verdad, de los hombros, los codos pegaditos al cuerpo, piernas juntas, activamos la fuerza de las piernas, de los glúteos, de la espalda, del torso, y con la próxima inhalación empujamos el piso con las manos, quizás no hasta estirarlas del todo. Exhalando volvemos a bajar. Si tienen que reacomodar la posición de las manos, más atrás, más adelante, más juntas, háganlo, porque repetimos. Inhalamos y exhalamos. Siempre que inhalo para subir, inicio con fuerza del torso y glúteos súper contraídos. Luego le sumo los brazos. Una más y nos vamos a quedar arriba.
relajo glúteos aquí arriba. Abro pecho. Bajo hombros hacia atrás. Inhalo. Elevo cadera y exhalando la llevo atrás, cola talón. Pueden quedar los brazos adelante o ir al costadito de las piernas. Y suavemente, inhalando, me voy incorporando. Me quedo en este diamante. Cerré mis rodillas y tengo los pies que continúan la línea de la pantorrilla. No se me están juntando los dedos gordos de los pies. Aquí voy a llevar mano izquierda al piso. Y voy a inhalar elevando brazo derecho. Y quizás baje el codo izquierdo al piso o no. Pero voy a dejar la cola bien apoyada en talones. Separo hombros de orejas. Voy a encerrar el brazo de base y apoyar en el codo. Inhalando, volvemos, apoyamos mano derecha, inhalando, vamos. Separa hombros de orejas, bien lateral el torso, el brazo que está arriba puede ir abajo. No lo digo siempre, Nati, pero vos lo sabés. Inhalando, volvemos. Llegamos al eje, bajamos hombros. Respiramos. Y nos vamos a ir con las manos adelante y avanzando con la rodilla izquierda entre las manos. Similar al saludo a la luna, solo que esta vez apoyo el glúteo en el piso. Tengo el pie liberado. La cadera se gira un poquito. Entonces voy a buscar dirigirla hacia el frente. Voy a separar el pie lo más que necesite de la cadera. Si puedo sentir que se me despega la cola del piso con lo que viene ahora, no hay problema. Busquen lo que más les ayude a sentir que se afloja toda la parte exterior de la piel. Cuanto más separen el pie de ustedes, más puede sentir. Exhalando, dejamos bajar el torso adelante. Respiro, relajo, cara externa de la pierna, glúteo. Separo las manos, inhalo, me incorporo. Busco ir lo más hacia el frente que pueda. Hacia donde apunta la rodilla, me ayudo que la pierna de atrás busque apoyar también el cuádriceps, rodilla y empeine para poder dirigir la cadera hacia el frente y rotar bien esta pierna. Quien lo quiera probar, con una exhalación va a flexionar la pierna de atrás. Y voy a tomar el pie con la mano del mismo lado. Fíjense que lo tomo del lado del arco del pie. Me ayudo con la otra mano.
y poquito a poquito voy a ir acercando el talón al glúteo. Suave. Exhalo. Aflo. Manos se preparan en el piso. Inhalando, vamos a subir a las manos. Liberamos la pierna que está adelante. Volvemos a una muy amorosa cobra. Inhalando. Elevamos cadera. Exhalando, la llevamos a los talones. Inhalando, nos incorporamos. Y nos vamos a ir directamente adelante, pero ahora con la rodilla derecha. Manos, rodilla entre las manos y me siento en el piso. Quizás tendría que haberlo hecho antes con esta pierna para que se vea mejor. Aquí voy buscando que la pierna que está atrás no me quede de costado, sino que me ayude a dirigir la cadera hacia adelante. Puedo alejar este pie, lo que necesite. Inhalo. Y al exhalar, entro. Aflojo el torso. Negocio, si necesito despegar el glúteo del piso, si se me despega o no. Que se alargue la parte externa de la pierna de adelante. Sostengo pierna de atrás mirando hacia abajo. Y preparamos manos, volvemos inhalando. Quien quiera ir un poquito más profundo, inhala y al exhalar flexiona pierna de atrás. La mano nos ayuda a darle dirección. La mano de adelante ayuda a sostener. Y voy a ir acercando el talón al glúteo. Yo deslizo el pie hasta el huequito del codo y ahí me queda cómodo realmente, pero sí, estoy más acá, puedo usar la mano. Alargo, respiro, siento la cadera. Exhalar, aflojo esa pierna, vuelve a quedar bien abajo, sostengo un momentito mirando al frente con la ayuda de las manos y cuando están listas, inhalando, empujamos, empujamos, elevamos el abdomen, liberamos esa pierna, hombros sobre muñecas, pasamos por esta cobra muy amable. Pero desde acá esta vez nos vamos a un Adho Mukha. Preparamos deditos de pies. Inhalo. Y termino exhalando hacia arriba. Reacomodo pies. Manos. Procuro quedar adentro del mat. Voy alejando los hombros de la cabeza. Activo el abdomen. Elevo isquiones. La próxima inhalación, miro manos,
Y al exhalar voy a avanzar con la pierna izquierda. Yo lo voy a hacer con mi derecha para no quedar de espaldas al principio. Exhalo, pie derecho entre las manos. No es exactamente un guerrero al máximo. Es una apertura un poquito más chiquita. La pierna de atrás va a rotar y la pierna de adelante se va a estirar. Soltamos el torso. Y la misma mano de la pierna que tengo adelante se va a quedar en el piso o sobre el tobillo o empeine, en el piso por adelante o por detrás. Y al inhalar, elevo el otro brazo, Nati puede quedar bajito. Abro, abro, abro pecho. Tengo la cabeza sobre el pie de adelante, no en el medio. Inhalo y al exhalar, este brazo de arriba toma el lugar del de abajo, cierro la pierna de atrás, solo queda en puntita y levanto el brazo que antes tenía en el piso. Inhalo y al exhalar, bajo. Este trikonasana sigue un poquito en conexión con lo que hicimos la práctica pasada. Suelten la cabeza. Inhalo y al exhalar, la pierna de atrás viene hacia adelante. Suelto el torso. Inhalo, miro el piso. Manos van a buscar el piso. Y exhalando, la pierna que antes estuvo adelante se va atrás. No es tan lejos, puedo flexionar al principio la pierna de adelante, pero no voy al máximo, máximo bajando la cadera. Rotamos pierna de atrás, apoya su talón y se alarga la pierna de adelante. Suelto el torso. Ustedes deberían tener pierna derecha adelante, izquierda atrás. Tiro, alargando, aflojando. Y voy a preparar la base. La misma mano de la pierna de adelante va a quedar en el piso. Y el otro brazo va a subir, o no. Lo que voy a buscar es dejar todo el torso de forma lateral. Con la cabeza sobre el pie de adelante. Inhalo. Y al exhalar, el brazo que está arriba abajo, voy a tomar el lugar de la mano de abajo con la de arriba, cierro el pie de atrás, inhalo y elevo el brazo que estaba abajo antes, que es el brazo de la pierna de adelante. El equilibrio acá también. Separen a lo ancho un poquito los pies si necesitan. Inhalo y al exhalar bajo ese brazo y voy a traer la pierna de atrás al ladito de la de adelante. Inhalo, alargando, exhalo, aflojando. Flexiono un poquito las rodillas si necesito, primero para no trabarlas, cuidarlas. Y para no forzar la espalda. Bien, suelta la cabeza. Flexionamos un poquito ambas piernas. Recibimos con las manos pequeño peso. Y cruzamos la pierna derecha por detrás de la izquierda. Apoyando bien la planta de los pies de los dos pies. Suelto el torso una vez más. Puedo flexionar un poquito la pierna de adelante para intensificar el estiramiento del lado externo de la pierna de atrás.
Revisen si pasan más el peso hacia adelante o hacia atrás. Conózcanse también. Que no todo salga de mi voz. Esta práctica las ayude a escucharse. A sentirse sobre todo. Y nada, miro el piso. Y desarmo. Me preparo para cruzar ahora. Izquierda detrás de derecha. Suelto. Inhalar y al exhalar, vuelvo a soltar el torso, esta vez flexiono las piernas y dejo que el torso se apoye realmente en las piernas, la flexión que necesite hacer. Las voy a abrazar por detrás. Y me estoy abrazando a mí misma de este modo. Y suavemente voy a ir estirando las piernas. Pero voy a mantenerme lo más pegadita posible a ellas. Quizás no las estire del todo. Próxima exhalación, aflojo, flexiono pero esta vez para subir, y percibir, estoy de pie, separar un poquito los pies al ancho de los isquiones. Voy a hacer una vueltita de hombros hacia atrás, abriendo y despejando el pecho. Palmas de manos hacia adelante. Y solo voy a habitar y a identificar y a darle atención a lo que está sintiendo mi cuerpo, cómo se sintió la espalda cuando me levanté, cómo están las piernas, la cadera. Siento las plantas de los pies hacia la tierra, la coronilla hacia el cielo. Siento que soy un canal energético. Mismo estar que no estar. Suavemente voy a entrelazar las manos atrás.
y voy a retroceder con la pierna derecha o avanzar con la izquierda según el espacio que tenga. No muy lejos, aún menos que hoy. Voy a abrir a 45 o a 90 grados el pie de atrás. O lo puedo probar dejar paralelo, pero quizás esto se vuelva un poquito más exigente para las articulaciones. Por eso sugiero pequeña rotación. Pueden estar alineados los talones, talón de un pie y talón del otro, o un poquito más separados. Aproximadamente hay 2 o 3 pies de distancia entre cada pie. De este momento que entrelazo las manos, ellas van a ir estirándose, alargando los brazos, queriendo bajar las manos más hacia el piso, y siento como esto me abre el pecho. Activo el abdomen subiendo el ombligo. Y en la próxima exhalación, largo, va a ir el torso abajo y los brazos se van a ir alejando de la espalda, sin soltarse las manos. Y con una inhalación voy a volver tal como vine. Activo abdomen, empujo con las piernas, alargo espalda, abro pecho y las manos que traccionan. Siguen las manos allí. Flexiono pierna para cambiar. La que estaba atrás pasa adelante, la de adelante atrás. Recupero el frente. Abro, inhalo, activo abdomen sin que se marque la cintura, es el pecho lo que se abre. Exhalo y voy. Y voy a volver con una inhalación. Tal como vi, larga, 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 larga. Abriendo, esternón. Inhalo y al exhalar, traigo la pierna de atrás, paralelos los pies, flexiono rodillas, suelto brazos y llegué a una silla. Si me miro los pies, tengo que poder verme la puntita de los pies. Inhalo. Junto manos. Arriba. Exhalo, vuelven. Se juntan adelante, vuelven a subir. Una vez más. Y se juntan y me ayudan a ir abajo. Esta vez, cuclillas, suelto el torso. Y suavecita, voy a ir entrando al piso. Si puedo, voy sin usar las manos. Piernas flexionadas, todavía no se estiren, aún no terminamos. Voy a dar 2 opciones hoy para terminar. Una va a ser el arado. Ya lo conocemos, manos al costadito de la cadera, inhalamos, estiramos las piernas arriba y al exhalar llevamos los pies atrás de la cabeza y ahí nos quedamos. Pero la segunda opción es lo opuesto con nuestra columna. Es subir o intentar la rueda, que se llama en yoga, que es
la famosa araña de cuando somos chicos o el arco. Estoy girando mis muñecas porque las estoy calentando. Y voy a dejar los pies al ancho de la cadera o puedo ir un poquito más abiertos. Voy a llevar las manos arriba de los hombros, apoyarlas al lado de la cabeza con los codos hacia el techo, pero los deditos de las manos apuntando hacia los hombros. Podemos hacerlo aquí y esta misma formita de los brazos se viene para el piso. La acción va a ser empujar el piso con manos, con pies y elevar la cadera en simultáneo. Esto sería, si quieren mirarlo al principio, lo hemos hecho en alguna que otra clase virtual anteriormente, quienes han conectado ahí con su niña interior. Inhalo. Y al exhalar, empujo. Suavemente vuelvo. ¿Sí? ¿Se vio? ¿Se entendió? Espero que sí. Lo voy a repetir una vez más. Circulitos en muñecas o u8s. Y cuando estoy lista, llevo las manos atrás de la cabeza, a los costados, mejor dicho. Preparo pies. Inhalamos y al exhalar, ya cuando sentimos que vamos a elevar la cadera, empujamos. Inhalo. Exhalo. Y vuelvo al piso. ¡Uah! La bajada no estuvo tan elegante. Relajo. Pueden probar una vez más. Pueden ir al arado ahora, si hicieron igualmente esta rueda. Coloco manos al lado de la cadera, inhalo, estiro piernas. Exhalo y me voy atrás. O bien pueden abrazar sus rodillas, balancearse de un lado al otro. No pierdan la ropa. Si estoy en el arado, suavemente voy a ir a tomarme los pies para emprender el regreso vértebra a vértebra. Si estoy aún probando la rueda, voy buscando final, un cierre para entrar por fin al piso. Y cuando estamos, nos disponemos ahora sí a cerrar este hermoso momento. Abrimos brazos, inhalamos y al exhalar vamos a ir a la torsión. Me voy a correr hacia el lado derecho. Relajo cadera, relajo piernas, relajo espalda.
La respiración ya comienza a ser involuntaria desde ahora. La dejo fluir. Pero con una inhalación subo las piernas y exhalando me voy al otro lado. Vuelvo a subir piernas y con una exhalación, esta vez las estiro por el piso, me aseguro de tener lugar. Y voy a acercar las manos al cuerpo. Si dejo los brazos en el piso, que sea con palmas hacia arriba, si no, apoyo las manos en el torso. Abríguense, busquen su alarmita si necesiten para poner dentro de 15 o 10 minutos. Desde aquí comienzo a saludarlas. Pueden cantar el Om conmigo o solamente escucharlo, pero permanezcan allí en el Savasana un ratito más. Inhalo. Aquí desde mi corazón les agradezco por estar ahí del otro lado de la pantalla. Hasta la próxima. Namasté. Gracias, gracias, gracias.